1, 2, 3, ¿me oyes bien? El temor de los bomberos fue que esas dos grandes grúas, gigantescas grúas, el temor de los bomberos desde un primer momento fue que esas dos grandes grúas que coronan el Cocumierno. Desde un primer momento el temor de los bomberos fue que esas dos grandes grúas que coronan el... Desde un primer momento el gran temor de los bomberos fue que esas dos gigantescas grúas que están en lo alto del edificio se desplomaran, porque durante horas el fuego estuvo incidiendo directamente sobre ellas. Pero al final, ya ven, no se cumplió el peor de los pronósticos. Tengo que contarlo de forma cronológica, con las imágenes del principio, entre las 2 de la tarde y luego no sé qué, no sé cuándo, porque claro, va anocheciendo. Aquí sí que te cazan, ¿sabes? Con eso...
ahora, macho? Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿le sí. echan agua o le echan gasolina? Pero si gasolina se echan gasolina. Tío, me está haciendo mal, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno. Están, mira, está ahí. Sí, 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 ahí. Se ha quedado sin agua. Bueno, mira, mira lo que cae de arriba, tío. ¿Qué de arriba? Está cayendo chispas de arriba también. Ya te digo. Estos se van a quedar las hasta las 10 de la mañana, vamos. Ahora ya está rodada, ¿eh? Sí, ya está, y ahora cuando sale, perfecto. Perfecto. Ok, por favor. Hola, hola. ¿Qué pasa? Venga, vale, venga, ahora. Vamos a buscar a los niños que hemos dejado tirados, a la por ahí. ¿Vamos a qué? ¿Estás hablando de niños tirados? Sí, me voy, tú también lo dejas tirado. Yo te digo, dos niñas. ¿Sí? No me ponía ahora con mi trabajo por la pandemia, o sea, todo el día como yo. Pues la chica que cuida de ellas y tal, que queda que un poquito más hasta que llegue. Pero bueno, hasta luego. ¿Qué pasa? La labor de extinción, eso sí, todavía queda mucho trabajo y siguen bomberos trabajando en lo que es el reconocer los daños a En el incendio han participado 60 bomberos del Puerto Madrid, que han tenido que emplear a fondo porque es un incendio de mucha dificultad. Y entonces, ¿qué ha pasado? Thank you.
¿Ya? ¿Caballero? Sí. ¿Todo entra? ¿No? Sí. Está dentro del perímetro de seguridad. Está un poco... Pero si no se importa que se les dieron nada. ¿Cómo le ha afectado? Porque... Todo esto. Semáforo lo dejo pasar. Thank you.
También. Eso yo creo que tiene que ser más enterado. Ese ya está más informado que ninguno. Pero esto con el bebé, güey. Hombre. Eso es. Pues está. Soy socio de.